pasado, pasado el remate. Que anota Felipe Baloy, alzándose con toda la grandeza de estatura que tiene y rematando fuerte, contundente y al rincón, dejando sin oportunidad a Caranta. Pone las cosas como debían estar desde el principio. Monterrey arriba del Santos Laguna. Monterrey sigue con sus opciones. Aquí está Baloy, Baloy, Baloy. ¡Golazo! ¡Qué bárbaro el panameño! El defensa central, ¡qué gol! Acaba de marcar, recorte, preparó el disparo y el ángulo, ¡y qué gol marcó! ¡Qué bárbaro! Fútbol, la vida no es la misma, no es la misma sin fútbol. Monterrey. Luis Roberto Alvesague, buenos días. Hola Anselmo, muy buenos días. Cuando vemos aquí el gol de Monterrey, de Baloy, realmente el Atlante es el equipo protagonista junto con Santos, sin duda alguna, el equipo que realmente propone. Se lleva un resultado que a mi juicio es justo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, sobre todo porque es un gran gol que hace Baloy. El movimiento, el cabezazo, ya vamos a analizar en definición correcta. Pero parecía que el panorama iba a ser muy alentador para Monterrey. Empezaba muy bien, obviamente como un equipo. Pasa por encima de la pelota, viene Luis Ernesto, corazón del área, sobre Baloy, el remate, ¡gol! Hay espacio por aquí para Paredes. Y espacio también para tirar este servicio para Baloy. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Monterrey! Secuencias que parecen un entrenamiento. Ah, se puso la corbata a volte. Sí. Mire el espacio que tiene Monterrey para jugar esta secuencia. Y alejado todo del área, le cae por el costado izquierdo otra vez a Paredes, el generador, o por lo menos. Para el otro lado, tienen que salir a marcar. Centro de Martínez, remate de cabeza, gol. Ataca Monterrey, centro de Osvaldo Martínez y de palomita, toda velocidad de cabeza, el ingreso sin marcas del panameño Felipe Baloy para abrir la cuenta con el gol de este espigado defensor. Ganaba Monterrey por la mínima 1-0. ¡Ah! ¡Qué buen centro tiró el ecuatoriano! ¡Pasó Chupete!
La corre por el otro lado Osvaldo Martínez. Se da vuelta el paraguayo. El servicio, el cabezazo, ¡gol!